Muy buenas tardes. Saludo con respeto a la presidenta de la mesa directiva, Mónica Angélica Álvarez Nemer, así como a sus integrantes, a mis compañeras diputadas y compañeros diputados, a quienes nos acompañan a través de redes sociales y a los medios de comunicación aquí presentes. En ejercicio de las facultades que me confieren lo establecido en los artículos 51, fracción segunda, 55 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 38, fracción cuarta, 78 y 83 de la Ley Orgánica del Poder del Estado de México y Soberano, así como el 72 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la que suscribe, diputada Gretel González Aguirre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a consideración de esta honorable legislatura proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que se exhorta respetuosamente a los 125 ayuntamientos del Estado de México para que, por conducto de sus tesorerías municipales, en el ámbito de sus atribuciones y por cuanto hace a los procedimientos de recaudación de las contribuciones que les corresponden, omitan utilizar criterios políticos y o partidistas para condicionar la recepción del pago que realicen los ciudadanos, como puede ser el uso de programas de beneficio como propaganda electoral o la exigencia de requisitos que no estén previstos en el Código Financiero del Estado de México y municipios, conforme a la siguiente exposición de motivos. Considerando que de conformidad con lo prescrito en los artículos 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 27, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es deber de los vecinos del Estado de México contribuir para los gastos públicos del Estado y de los municipios donde residan o realicen actividades gravables de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes de la materia. De igual forma, es explorado derecho en el ámbito jurídico mexicano y de aceptación común de acuerdo a las diversas jurisprudencias aprobadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el principio de legalidad tributaria contenido en la fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución Política Federal consiste en que, mediante un acto formal y materialmente legislativo, se establezcan todos los elementos esenciales de las contribuciones con la finalidad de permitir su recaudación de manera eficaz y eficiente, para evitar una actuación caprichosa de las autoridades administrativas en el apego del pago respectivo. Adicionalmente, mediante Decreto 111, publicado en el periódico oficial Gaceta de Gobierno de esta entidad federativa, el 9 de marzo de 1999, la Honorable 53 Legislatura del Estado de México aprobó la expedición del Código Financiero del Estado de México y municipios, en que se establecen disposiciones claras y específicas que regulan la actividad financiera del Estado de México y municipios en el ámbito de sus competencias. A propósito de ello, en el Código Financiero del Estado de México y municipios, acorde con diversos criterios jurisprudenciales y en apego al principio constitucional de legalidad tributaria, se determinan los elementos esenciales de las contribuciones, como son el objeto, sujeto, base, tasa, cuota o tarifa, así como la forma y la época de pago de las mismas. En relación con lo anterior, es importante señalar que el principio constitucional de legalidad tributaria tiene una vinculación directa con la garantía de legalidad prevista en el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, garantía que prevé, entre otras hipótesis, que las autoridades únicamente pueden hacer lo que la ley les permite y les prescribe. Como es del conocimiento de esta soberanía, acorde con lo establecido en la sección primera del capítulo primero, así como la sección primera del capítulo segundo, ambos capítulos del título cuarto del Código Financiero del Estado de México y municipios, durante los meses de febrero, marzo y también enero de cada año,
los ayuntamientos del Estado de México, a través de los servicios de tesorería, llevan a cabo la mayor recaudación del impuesto predial y de los derechos de agua potable, drenaje y alcantarillado, respecto de los cuales se aprueban en beneficio de los contribuyentes programas de condonación que incluyen multas y recargos generados por falta del pago oportuno. También es sabido por esta legislatura, por ser un hecho evidente y notorio, en virtud de las condiciones políticas y sociales que se viven actualmente en el país, muchos ayuntamientos utilizan los programas de condonación relacionados con las contribuciones que deben percibir como propaganda política o mediante criterios sustentados en una ideología política partidista, para la recepción de ese pago de las contribuciones y derechos, por lo que exigen requisitos que no están previstos en el Código Financiero del Estado de México y municipios, en prejuicio de los contribuyentes y en posible detrimento de la hacienda pública municipal. Por lo que la finalidad de este punto de acuerdo es que se exhorte respetuosamente a los 125 ayuntamientos del Estado de México que para por su conducto tesorerías municipales en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones y por cuanto hace a los procedimientos de recaudación de las contribuciones que les corresponden, omitan utilizar criterios políticos y o partidistas para condicionar la recepción del pago que realicen los ciudadanos, como puede ser el uso de programas de beneficio como propaganda electoral o la exigencia de requisitos que no estén previstos en el Código Financiero del Estado de México y municipios. Finalmente, le solicito a la diputada presidenta que el texto íntegro del presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución se inserte en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria, agradeciéndoles de antemano su atención y el apoyo a este punto. Muchas gracias.